¿Qué te pasó? Todavía le dije yo, no me agarré. No, verdad, lo quería y se va de lado. ¿Qué te pasó, sapo? ¡Hey! ¡Gol! ¡Gol! Va, que me llegue a hablar, mira, me agarra el lazo de atrás. Me agarro y se va el lazo así, ¡pum! Cae el sapo así para un lado. Va a cantar el teléfono, no, la caída no, pero sí con mis ojos. Vaya, vamos a jugar un juego bien bonito y divertido. Ok, ¿cuántos bancos tenemos? Cuéntelos, por favor, si repito, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 19, conté yo. 20. Ya quebraron uno. Es que somos más de 20, va. Bueno, yo no. Quiero ver. Contémonos, porfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Va a jugar, Simerín. 14, 15, 16, 17, 18, 19. El diablo. Tico, se anda cambiando, se dijo. Tico, Toto. Chistín ya anda. Ahí viene, ahí está. Ah, ahí atrás. Este. Ya está, me contó. O sea, pero vamos a hacer como 24, quizás va. Ok, y entonces, ¿qué otra silla podemos usar? Viejo y todos vamos al mismo tiempo, pues. Sí, papá, todos empiezan al mismo tiempo. No te acordás, son 12 banquitos. Viejos, tío, lo jugamos como dos veces. No, pero verán, no. Eran las mujeres, primero las mujeres y después los hombres. Pero puede ser la ronda, si es que los últimos que se queden sin banco, esos van prácticamente afuera. Hacíamos mujeres primero y después hombres. ¿Los grupos? Pero cuando era de pareja. En el tiempo que lo hicimos todos juntos fue cuando nosotros estábamos allá y después nos veníamos a buscar los hombres y después ellos iban para allá y nos venían a buscar. Hija, pero no estamos hablando de las bancas, de los sillas. Cuando tenía la silla junior, era uno contra todos, va. Primero mujeres. Y no, yo me agarré con la hueva, con la Nayel. En esa fue mujeres con mujeres y hombres con hombres, en la que hicimos... Todos juntos fue la de la botellita de agua. Ajá, ajá, eso sí. Después no digan nada, pues. Después no digan nada. Porque fue cuando las ponían en los hormigueros, ¿se acuerda que a mí me la ponían como tres veces? A mí también. Ajá, la de la botella de agua. Ok. Va, entonces decías eran mujeres y hombres y hombres. Sí, él decía. Ah, pues así sí se le mató. Las cuelgan y así, a todo eso. Que yo y la chiquilla nos agarramos también y nos peleamos. Es cierto, porque los hombres. Sí, así salimos bien. Es verdad, que así era. Vaya, pero ahora me pregunto yo quién dejó un montón de motos aquí, de quién fue los brutos. Y el montón de bandas. ¿Qué crees que le digo? Que allá se tiene que poner un rato de arriba. Está bien. Ajá, cabal, allá quedan buenas citas ya. Mucho sol. Ay, cálmate. Se te va a arruinar el carro si lo dejas en sol. Ay, ni carro tenés acabado. Vaya, eso es la. Quiero ver. Ya le metí ya. Está bueno. Una licra mía. ¿Y esto es una piedra? Ah, no, ve. Un morro, está bueno. Un morro va. Reventada nos va a hacer la cabeza. Ay, ¿cuál es? Te doy una boca. Ah, que no lo duele. No, vaya, ve. Ah. Es que yo voy a ser ágil, va. Pequeña me tiró chistín y me reventó un poquito. ¿Sí? ¿Te reventó cómo? Te reventó. ¿Y la cicatriz? ¿Cuántas puntadas? Es cierto, chistín. Reventado, es reventado lo cosas. Ah, es cierto, que boti. Mira, ve. Chistín, mire, ve. Mira, ve, chiquín. Y dijiste vos que cabulo de sangre te habían dejado, va. A mí me dijo, chiquín. Sí, me hizo. Se me hizo. De verdad. Sí, o sea, sí. Era una con cacho. No se acuerda que fue la historia que contó Chistín, pues. No, yo no la escuché. Pero mira la burla, mira, no tan lejos de así como. Pero te la tiró. Sí, cuando estaban agarrando. Sí, ahí sí, yo pensé que así como que estaban que la tenía y de repente te la tiró así como. Estábamos pasando. Y bueno, no me da con la frente, la quisiste agarrar, chicle. Ay, Daisy. ¿Cómo es que te ocurre agarrarla con la frente, hija? Supuestamente ya cambió este niño. Ay, Dios mío. Ay,
No pongo hasta que bueno, juguemos. Ay, no, ya. Ay, no. Por eso yo beso a los hombres. Ay, ya, amor. Porque con las mujeres no se puede. No, juguemos. Ya no sé por qué no. No chachuga, buscan todo. A mí me buscan. Vaya, démosle, pues, empecemos. Vaya, démosle. Ok, vamos a jugar gallinita ciega. ¿Vas a jugar, Toto? Sí. Vaya, ¿vos vas con la mujer o con los hombres? Me llega. Con Otto, con los hombres, dijo. Igual a su tío, que era igual a Nani. Te voy a preguntar otra vez, ¿vas con la mujer o con los hombres? Con la mujer, me llega, me llega. Cama, en silencio, se lo digo. Espérenme, ustedes ven al bichito como que es cualquier cosa. Ustedes saben que, ¿por qué le gusta irse con las mujeres? Porque ahí le vamos a dar amor, ¿va, Totu? Ni lo vamos a ver ahí. Caso, ya lo me decís, te quiero ver un día, aquí. Cachete. Este bichito, dale familia tuya, ¿va? Sale familia tuya. Toto, familia tuya. Por la Maritza, si Sugar es... Si sí, Chugar es tu familia, la hermana de Chugar, la Maritza, familia tuya también. Y ella estaba jugando y me hizo. Ves si le dije y le tiró el peso. Y me tiró el peso. Pero no te hizo así. Así te hizo, ve. Pero a mí me levantó la ceja, me sigue así. Ves y me dijo. Mira, ve, Toto, ¿cuál de todas estas bichas te gusta de aquí? Nadie. Tan fea, pao. Nadie. A la vez, y mira cómo le queda viendo. Nadie. A la vez, y mira. No, ahora que está a la vez. ¿No te gusta? Te va a poner quieto. Chimirín, vos, ¿cuál de estas bichas te gusta de todas? Antes te gustaba la zarca, pero la otra zarca va. La Odali. Te gustaba la Odali, va. A Toto le gusta la Angie. A mí la novia Juelito me gusta. La novia Juelito. Ay, como alegre porque le dije novia Juelito. Mire, 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 mire. ¿Y a vos qué te gusta? Nadie. Mira, ve. Mira, ve. ¿Y de los hombres quién te gusta? Nadie. ¿Y de las mujeres? Antes decía que la Nayeli, antes de la zarca. Dime un hombre, una bicha que te gusta. Pero así, ya como hombre, ¿te gustan las mujeres o los machos? Mujeres. Vaya. Vaya, ¿y aquí cuántas mujeres hay que no te gustan ninguna? Una que te llame la atención. Si no te gusta uno, hay de preocuparse. Ah, mírala toda, mírala toda, mírala. Pero ya vemos que es de la Jenny, hombre. Por eso estamos preocupados nosotros, pues, porque hay muchas aquí, no le gusta ni una a usted. Vaya, vos, Chimirín, mírala toda, pues, te vamos a dar 10 segundos para que digas un nombre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. No me va a responder nada. La misma. Crecer. Ah, pero por la estatura, piensa que sos de la misma edad de él. Crecer quiere, no. Vaya, ajá. Va, por lo menos ya vas progresando, hijo. No importa si hubieras dicho la Jenny o que sea, con solo que sea mujer. Abogado quiere quedar ahí, dice. Mire la Angie, cómo lo mira de bravo. Coñada, a ver. Mira, a todos le va a gustar, pónganlo. Desarrollando hasta su postre. Así es. Desarrollaron. Vaya, jale, entonces vamos a comenzar. ¿Quiénes comienzan, mujeres o hombres? U hombres. Vaya, moneda, pues. ¿Cara o corona? ¿Cara o corona? ¿Cara o corona? Corona. Corona, vaya. Siempre tenemos la corona. ¿Cara o corona? Yo le digo. ¿Cara o corona? Corona. Corona cayó, vaya. ¿Quién es corona? Los hombres. Vaya, entonces comenzamos con los hombres, va. Está bien. Yo pensé que iba a decir las mujeres. Yo también, pero qué guapo. Mira ese guapo, mira ese guapo. Mira, mira, chiquita. Te van a aventar. ¡Ay! Loca. Se pone nervioso, no creo. Nadar y ahí anda con todo. Pero es que porque como ya sabe que ahí no está. Asustan aquí, mamá, asustan. Dame. Vaya, comenzamos, pues, hombres. Mujeres, ustedes amarren por favor los ojos a los hombres. Yo no sé qué vamos a hacer todavía. A usted o lo va a buscar una silla, papá. Una silla. Vaya, las cosas así para los que no saben. Con los ojos vendados. Ya en Costa Rica juegan un juego que se llama Gallinita Ciega. Que encuentra tus zapatos. No, eso no. No, vaya, normalmente lo que hacen es vendar los ojos, así como están haciendo. Y el reto es
El reto es, a veces se juega entre familias o amigos, de que pones tus zapatos y vos vendado y tenés que encontrar exactamente cuáles son tus zapatos. Pero nosotros lo hacemos diferente. Aquí vas a encontrar tu banco y te vas a sentar. Antes lo hacíamos con sillas, pero las sillas las donamos a una escuela. Las sillas que teníamos, los pupitres que teníamos para Junior, los donamos para la escuela. Así que te van a vendar, te van a llevar al otro lado de la, del río. Y después tenés que venir y tenés que encontrar la silla en toda esta área de acá. La van a guardar. Cuando la encontrás, la agarrás y te sentás y ahí te quedas sentado. Pero si te quedas sin asiento, vas a salir del juego. Y si te salís del juego, de castigo, si se puede decir castigo, vamos a... ¿Toto va a jugar con las mujeres? ¿Cómo? ¿Toto va a jugar con las mujeres? Con las niñas, sí. Ah, pues no, mi amor. Sí, porque puede golpear. El que vaya saliendo, vamos a poner una guillotina de sandía. Ah, ok. Con los ojos vendados siempre, tenés que quitarte la sandía y si no te va a pegar. Ok. Ah, pues ahora teníamos que haberlo pasado, pero no me pasaron. En la mañana que trabajaron tenían que haber pasado los pollos. En la tarde, tomó de rapidito y pasa en una caja. ¡Conozco ese hombre yo! En la caja que venía la ropa, se mete un montón de pollitos y se llevan para allá solo. Pero no le íbamos a hacer para otra cosa. ¿Cuál? ¿La caja? No, es que solo para llevarlos. Esta es una fila de bichas y de ir conociendo el rostro así. ¡Ah! ¡Toto, me mordió la nalga! ¡Viejo! ¿Me sentiste la falta de dientes? ¡Me rompe, no chingue! Tío, estaba Toto, mire. Grave, no fue Toto, fue la Nayeli. La vieja la anda tocando a uno, men. Es que me confundí por el pedazo de carne. ¿Qué le dijiste, pues? Mira, es que yo lo tenía aquí. ¿Vos? Yo me tapé porque pura cara de alcancía me vieron. Sí, quiero ver qué es. Aprovechemos ahorita. No me guarde, viejo. ¿A qué van a aprovechar? Ay, espérate, Toto. Viejo, mire, Toto me está mordiendo la nalga, viejo. Van a tocar a uno, men. Vaya, hombre, ya está todo amarrado, ¿sí? ¡Viejo! Ya tocando el peluche, viejo. Vaya, mujeres, empiezan a perder los bancos, por favor. Mujeres. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, ¿cómo no? Pues, pero primero los bancos y después los llevan. Nada más sería bien fácil encontrar las abuelitas. Y le sentí el lavadero aquí. ¡Ay, qué bonito! ¿A quién? Abuelito. Pero lo puedes confundir con chico también. Con chico. Ajá. Con chico, con sugar, con tico. Digo, con chistín, con Armando. Mira, cuando hicimos el de las parejas, bailaban y tocó sugar. ¡Uy, hasta era timba! En esos días estaba más panzón todavía lo que estaba. Pero me da risa eso.